Bienvenidos a nuestro canal de Million Dollar Cinema Studio, donde presentamos las mejores películas de la cinematografía en español para tu disfrute y entretenimiento. ¿Ya lo ven, señores? Pues el acusado es culpable. Protesto, señor juez. El fiscal no puede ser juez y soga. Voluntad de negada. Prosiga, señor fiscal. Pero, señor juez. Guarde compostura, licenciado. Adelante, señor fiscal. Gracias, señor juez. Voy a ser concreto con mis preguntas. ¿Acepta ser culpable, verdad? Protesto, señor juez. Él no puede obligarlo que diga que sí. Para eso está el jurado. Petición denegada. Adelante, señor fiscal. Gracias, señor juez. Y bien, ¿qué contestas a la pregunta que te acabo de hacer? Yo no puedo contestar. Hay que juzguen todo lo que les dije. Señores, ya escucharon al acusado. Según mi criterio, es culpable. Su señoría, es todo. Con permiso. Señores, ya escuchamos lo que dijo el fiscal. Ahora vamos a ver qué dice el jurado. Joven, recoja los resultados. Sí, señor. Gracias, puede retirarme. Su atención, por favor. De acuerdo al criterio del jurado, el acusado es... culpable, por supuesto, señor juez, ¿verdad? No me interrumpa, señor fiscal. Disculpe, su señoría. Pues bien, lo que les iba a decir, el acusado es... inocente. No puede ser. Me lleve el carajo. Señores, no habiendo más asuntos, este juicio se da por terminado. Muchas gracias, señor juez. No tengo con qué pagarte lo que acaba de hacer por mí. A mí no me dé las gracias. Dáselas al jurado. Bueno, gracias, señor. Gracias.
Buen trabajo, muchachos. Bueno, señores, ahora digamos salud por el éxito. Así es, Marcelo, digamos salud. Un momento, si hemos de brindar, brindemos por el fiscal, que se ha de estar revolcando de coraje. Ahora sí, salud. ¡Salud! 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 Fiscal, tanta crema que le puso sus tacos para acusarlo. Pero lo que ellos no saben que con nosotros no se puede. No hay que cantar victoria. ¿Qué tal si se nos pela la víctima? Hasta ahorita ninguno está pelado. Ni se pelará. No cabe duda. Dios nos hace y nosotros nos juntamos. Pues ojalá y sea por mucho tiempo. Claro que va a ser por mucho tiempo. Como dijo el abogado, somos juez y soga. Gracias aquí al señor juez. Pues no le da gracias. Acuérdate que él también ve la jugada. El Ojitos tiene razón. Aquí no hay por qué darles gracias a nadie. Están equivocados, muchachos. Si no fuera por el señor juez, ¿con quién nos divertimos? Ya ven que tengo razón. Ahora hay que esperar a quienes fueron por el regalito. El fiscal va a hacer chile con la cola, pero eso a mí me vale. ¿Y alguna pregunta? Esto es para todos. Pues hazla. Si está a nuestro alcance, te la contestamos. Lo que él quiere decir... ¿Qué va a pasar cuando se reabra un caso y se den cuenta que todos estamos de acuerdo? ¿Cómo eres bruto, terror? ¿Quién va a reabrir un caso si no estamos condenando a nadie? Al contrario, lo estamos quitando de sufrir, ¿o no es así, muchachos? ¡Claro que sí! ¿Ustedes? Si tu suerte es buena, no te va a pasar nada. Ahora, si la suerte no está contigo, ¿quién sabe qué pueda pasar? No tenemos por qué dar tanta explicación. Él tiene derecho a defenderse, señor juez. Él tiene razón, te vamos a dar una chance. Gracias, oiga. ¿Y de qué se trata esa chance que me van a dar? Te vamos a formar un nuevo juicio. Si sales culpable, te mueres. Ahora que si sales inocente, a ver qué pasa. ¿Qué te parece? ¿Verdad que no está mal la idea? De veras, si salgo inocente me van a dejar ir. Qué bueno, señor juez. Claro que va a estar bueno. Y si no, ya lo verás. Estos juicios son más rápidos. Yo no entiendo. ¿Qué quieren decir con eso? Ya te vas a dar cuenta. Todo esto va a ser muy fácil. Bueno, señores, siéntense, que esto ya va a empezar. Bueno, señores del jurado, el juicio está abierto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Culpable o inocente? Bueno, en vista de que todos están de acuerdo, yo como juez de este jurado lo declaro culpable. Oiga, pero esto no es así. Ah, ahora tú nos vas a decir cómo te vamos a juzgar. Pero esto no es justo. Yo ya la libré en la mañana. Ni modo, mi amigo. Así es esto. Bueno, señores, opiniones. ¿Quién va a ser el bueno? ¿El bueno de qué, señor juez? Pues sí, ¿quién lo va a matar? Pues yo creo que me toca a mí, ¿no? ¿Por qué tú? Si yo también cuento en este mapa. Mira los quejodones, ¿por qué no me dicen a mí? Equivóquense y digan que yo.
Que equivóquense ni qué madres, me toca a mí. Mira qué jodón, ¿por qué no hice ninguno yo? No se les olvide que el bueno soy yo. Miren, como yo soy el juez, yo decido quién lo va a hacer. ¿Quién, señor juez? ¿Verdad que yo? No, tú no, ni nadie más. Por algo yo soy el juez, ¿o no? Ya oyeron al señor juez. Quiere matarlo, pero ahí les va una idea. A ver, échala. Nada más no vayas a decir que tú eres el bueno. Ya, no sean egoístas. Si me toca a mí, no lo voy a hacer solo. A ver, ¿cómo está eso? Que tú no lo vas a hacer solo. Muy sencillo, lo vamos a seguir todos. Y el que lo mate. ¿El que lo mate qué? Vamos a hacer un apoyo de $5,000. Y el que lo mate. ¿El que lo mate qué? Pues se queda con los $5,000 de cada uno. A mí me parece perfecto y justo. Bueno, ¿y no hay oportunidad para mí? Claro, yo también quiero participar. ¿Qué? ¿Yo no cuento o estoy pintado? Ustedes no pueden participar. Cumplan con su deber. Que para eso se les paga, ¿o no? Bueno, pues yo estoy de acuerdo. No sé ellos. Bueno, pues si tú estás de acuerdo, yo también lo estoy. Pues si ya no me dejan de otra, pues ni modo. Para que veas que somos justos, vas a tener una oportunidad. Si es que todos están de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en lo que tú dices. ¿Qué oportunidad me van a dar? Mañana al salir el sol, saldrás con 10 minutos de ventaja. Si la libras con esa ventaja, ya la hiciste. De todos modos, muchas gracias. Bueno, que no se hable más. Que tenga mejor suerte, que gane. Yo como juez, estoy de acuerdo. Me imagino que ustedes ya lo dijeron hace rato. Pues sí, eso ya lo habíamos dicho. Bueno, señores, a descansar para que mañana no haya ventaja para nadie. Qué bonito tocan. Y sí, muy bonito. Pues ya con unos alcoholes adentro, cualquier música es bonita. Digamos salud. Salud. Qué vida. Ojalá y nunca se acabe. No tiene por qué acabarse. Mientras tengamos dinero y salud, por supuesto. De eso tiene razón, compadre. ¿Quién iba a pensar que nos íbamos a volver a juntar? Pues sí, después de la guerra. Dios cuida a los inocentes, por eso nunca nos pasa nada. Vaya si no. Nos la vimos fea en esa maldita guerra, donde solo uno sale ganando. ¿A qué se refiere con eso de que nomás uno sale ganando? Ya se pusieron a pensar cuántas armas necesitan para cada guerra y pues... ¿Y pues qué, gatillero? Pues sí, como les dije,
que nomás uno sale ganando. ¿Y saben cómo se llama ese? Gobierno. Muy cierto. Y ahí vamos nosotros a seguirles el juego. Muy cierto, tiene razón. Yo no me he puesto a pensar eso. Lo bueno que esa etapa ya pasó para nosotros. Por eso hay que disfrutar de la vida. Sí, por eso mientras que podamos, hay que darle vuelo a la hilacha. Es cierto. Salud. Salud. Suerte, nomás porque me cansé. Ahí te pago cuando regresemos. Yo ya soy grande para esas diversiones, pero ni modo, yo no me rajo. Lo dicho está dicho. Qué grande ni qué 8/4. Nos ganó el tirón y es todo. Hoy nos ganaste tú, pero ya veremos otro día. Bueno, por lo pronto ando muy cansado, hay que regresar. De seguro yo vine volando, por eso no me cansé yo. Ya cállense, que nomás de oírlos ya me estoy cansando más. Ya ni modo, a pagar ya. Basta de alegatas, señores. ¡Vámonos! Caramba, pobre hombre. Parece que corrió mucho. Qué raro está todo esto. ¿Por qué raro? Pues sí. ¿Por qué venir a matarlo hasta acá? Eso no tiene nada de raro. Da lo mismo matar cerca que lejos. Pues bueno, hay que dar parte para que vengan a levantar el muertito. Buenas tardes, señorita Diseña. Buenas tardes, sheriff. ¿Qué lo trae de nuevo? Pues como siempre, con puros problemas esos que no se pueden resolver. ¿Por qué no se pueden resolver? Pues yo digo. Pues no lo diga ni de broma, puesto que para eso nos pagan. ¿Me entendió? Yo nunca pensaría en dudar lo que usted piensa. Qué bueno que piensa así, sheriff. Vamos al grano. ¿Qué piensa hacer? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para resolver ese problema de los crímenes? Ay, señorita, en qué aprieto me pone. Pero ni modo, usted manda. No es que yo mande. Es que a mí me piden resultados mis superiores. Está bien, señorita. Voy a ver qué hago. Con permiso. Está bien, sheriff. Que le vaya bien. Ese es Wally Rivas. Mató a su madre porque no le quiso dar dinero para comprar sus drogas. Él es el que sigue. ¿Y por dónde se pasea? A ese lo hay en el restaurante Las Pericas. A esta hora debe andar ya pidiendo un pericazo a cualquiera que ande por ahí. ¿Y qué tal si no llega? Espérenlo hasta que llegue. Así sea la madrugada, pero ustedes me lo traen. Pero a esa hora ya ustedes van a estar dormidos. Ya escucharon al señor juez. No importa qué hora sean, ustedes vayan y lo traen. Está bien, está bien. Ahorita vamos y lo traemos. No importa, ahí le hacemos plantón hasta que se aparezca. Con permiso, señores. Bueno, mañana nos vamos a juntar otra vez para divertirnos. Lo bueno es que cada año nos juntamos a hacer nuestras travesuras. En un año se juntan varios tipos, inocentes o culpables, para cazar osos o demás animales. Pero qué bonita es la cacería. Y la tenada que le dimos, ya no matamos animales, ahora matamos a gente. Bueno, divertido no, porque así son las cansadas que me doy, porque yo siempre llego al último. No se apure, señor juez, algún día tendrá que llegar primero a la meta. Eso nunca, ustedes están jóvenes y fuertes. Es más emocionante para usted
ir atrás de una esperanza que quedarse aquí encerrado. Imagínate nomás por matar a un tipo, agarrar $30,000. Bueno, ¿y qué vamos a hacer para que la noche no se nos haga larga? Muy sencillo, vamos a echarnos unos tragos. A mí me parece perfecto, no sé qué hay ellos. Yo de eso pido mi limosna. Así me gusta escucharlos. Al rato nos tomamos. Yo estoy listo para divertirnos mañana. Ya no presumas tanto, que a lo mejor me toca a mí. Ya tranquilos, a lo mejor puedo ser yo. O yo, ¿por qué no? Yo como lo hago por deporte, esos $5,000 no me dolería perderlos. Pues yo digo lo mismo. Ya disfrutaré el mío cuando me toque. ¿Y sabes cuándo? ¿Cuándo? Nunca, porque soy mejor cazador que ustedes. No seas presumido. Si quieres, le echamos otros $5,000 por afuera, tú y yo. ¿Qué te parece? No me lo estás pidiendo dado. Acepto tu apuesta. Ah, caray. ¿Y qué, ya me hicieron un lado a mí? ¿Por qué, señor juez? Pues sí, aunque manco, pero yo también tiro patadas. No me diga que usted también quiere revirar en la apuesta. ¿Y por qué no? ¿Que yo no puedo? Pues con el respeto que usted me merece, eso sería como quitarle un dulce a un niño. No me importa, ni comiendo dinero diario me lo acabo. ¿A poco deja tanto ser juez? Pues no, pero salvar una vida sí. ¿A poco es capaz de venderse? Yo por dinero le vendo mi alma al diablo. Mírenlo, quien lo viera. ¿De qué te asombras? Si todos cojeamos de la misma pata, nos gusta ganar dinero y también gastarlo. ¿O no es así, muchachos? Así es. Así es. Esperamos que hoy sí llegue el mentado Wally. Ya ven que anoche no llegó. Ojalá que no se le ocurra irse por otro lado, a ese tipo. No vamos a desesperarnos. Hay que tener calma. Ya vendrá. Oigan, ¿y por qué los jefes no quieren que participemos nosotros en la persecución de las víctimas? Ya oíste que a nosotros nos pagan por acarrearlos, no por matarlos. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Y así fue como yo también lo entendí. Sí, yo todo eso entiendo, pero ¿qué se les quita con darnos la oportunidad? ¿Pero por qué estás tan necio en que nos den chance a nosotros? Pues porque quiero sentir la adrenalina que se siente cuando voy persiguiendo a alguien para matarlo. Vaya, qué instinto asesino tienes. No, no es eso. Solo lo que quiero es sentir emoción. ¿Qué no se puede soñar aunque sea? Ya llegó. Necesitamos esperar el momento preciso para levantarme. Pobrecito. Déjenlo que disfrute sus últimos momentos de libertad. Yo estoy de acuerdo contigo. No, sí, aquí este. Por mí no hay problema. Como dijeron los jefes, por mí no hay prisa. Para eso nos pagan. Pues sí. Nomás hay que no perderlo de vista y hay que hacer las cosas con cuidado. ¿Saben qué? Al pan, pan y al vino, vino. Y a lo que venimos. De una vez. Pues vamos terminando con esto. Vamos a darle. Como ven, aquí en este rancho tengo toda mi fortuna. No le critico. Tiene muy buen gusto. Está muy bonita su casa y su rancho. Pues yo qué les puedo decir. Esto para mí es pura vida. Yo nací arriando chivas y burros. Caray, ¿usted no niega la cruz de su parroquia? No, ni nunca lo haré. Yo me siento muy orgulloso de donde soy. Mi tierra es muy bonita. Aunque se vive muy a gusto en este país, no lo niego. ¿Sabe qué, gatillero? Yo no lloro porque cuando nací la partera dijo que era hombre, pero ganas no me faltan. ¿Por qué, don Pedro? Porque yo también me crié arriando burros y chivas. ¿Y a mí en dónde me dejan? Yo entiendo su mismo idioma. Qué bueno que a nosotros no nos tocó eso. Nosotros arriamos otra cosa, ¿verdad tú? Sí, nosotros hacemos otra cosa. ¿Qué cosa arrean ustedes? Los libros, no piensen mal. Pues a decir verdad, yo pensé que arreaban muchachas con eso que ya ni hay. Pues yo pensé lo mismo que usted, compadre. Yo pienso que pueden arrear las dos cosas, los libros y las muchachas. Solamente les doy un consejo. ¿Qué consejo? Que no descuiden sus estudios por las faldas. ¿Están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo aquí con usted, no sé él. Yo también.
chicos, pero piensan como gente grande. Estoy bien orgulloso de ver a mi hijo pensar así. Y yo a mi hermano, hasta que estoy disfrutando de mi familia. Oiga, compadre, qué dicha para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué, compadre? Porque volvimos con vida, sanos y salvos. Sí, eso ya lo hemos dicho muchas veces. Y no me canso de decirlo, porque esto es lo más bonito que me ha pasado en la vida. ¿Por qué, don Pedro? Por tener la dicha de estar aquí con ustedes y con mi hijo. Caray, compadre, la dicha también es para nosotros, ¿o no, gatillero? Sí, qué felicidad volver de esa maldita guerra y estarlo aquí comentando. Ya no se pongan tristes, porque no nos llevan a la charreada para divertirnos un poco. Buena idea. Pues no sé qué planes tengan aquí, mi compadre y el gatillero. Pues yo mi único plan es divertirme mientras que tenga vida. Yo también. Sirve que me acuerdo de mi pueblo, Nochistlán, Zacatecas. Así que a la hora que quiera nos vamos. Pues yo por mí, vámonos. ¿Y qué? ¿No vamos a llevar caballos y arreos para si nos dan ganas de montar un caballo o colear un toro? Por eso no se preocupen. Todos los charros son amigos míos. Ellos nos prestan caballos y monturas. Pues si eso sucede, aquí los muchachos y yo los vamos a ver desde las gradas. Claro. Los toros, hay que verlos desde lejos. Bueno, pues cuando quieran. Vámonos. Orden, señores. Que el juicio va a empezar y cada uno de ustedes puede decir algo o señalarlo con la mano. Ah, y esto va para usted. ¿Cómo se declara? ¿Culpable o inocente? Yo no sé de qué me están hablando. Ustedes están locos. No le pregunté por nuestra condición física. Solo concrétese a contestar cómo se declara usted. Le voy a seguir su juego. Soy inocente. ¿Contento o quiere que le diga lo contrario? Ya escuché qué opina usted. Ahora vamos a escuchar qué opina el jurado. ¿Ustedes qué opinan, señores? ¿Culpable o inocente? Como juez, entiendo el lenguaje del jurado. Así es de que yo lo declaro culpable. ¿Culpable de qué? ¿No andar marihuanos o de cuál fumaron? A callar. Usted tiene 10 minutos para salvar su vida. De lo contrario, si lo alcanzamos, usted ya sabe. ¿Qué? ¿Mismas condiciones? Mismas condiciones. Solo que si alguien quiere echarse para atrás, todavía es tiempo de que se raje. Aquí nadie se va a rajar. Ustedes digan si están de acuerdo. Aquí no hay vacas flacas, puras vacas gordas. En eso yo estoy de acuerdo. Pues si contigo no hay vacas flacas, aquí tampoco. Todos traemos dinero para cobrar o para pagar. Ya no le den tantas vueltas, solo digan sí o no. Por mí no hay cuento, yo pago los $5,000. Pues ya qué. No sé quién dijo por ahí, pero todo mi cuerpo es oro. Así es que vamos a darle. Viéndolo bien, que todos estamos de acuerdo, yo como juez apruebo la apuesta. Pues prepárense si quieran, porque este es mío. Pues ya veremos, dijo el ciego y nunca vio. Ya déjense de valentonadas, ya ni yo, que siempre llego al último. El juez tiene razón. Deberíamos darle unos minutitos de ventaja, ¿o qué? Tampoco. No quiero que si lo mato yo, me llamen ventajoso. Bueno, muchachos, cuéntenlo. Corre el reloj, los minutos se empiezan a contar. Bueno, ratitos, ¿para cuántos son? Que este era mi trofeo.
Toma, Marcelo. Tómame una foto para mi álbum. Nomás eso me faltaba. Ándale, ándale. No rezongues. Cuando tú ganas, yo no digo nada. Mira, Marcelo, si no quieres tomarla, la tomo yo. O yo soy bueno para tomar fotos. No necesito bullets para nadar. Bueno, vámonos, porque me faltan varias liebres que andan sueltas. Este hombre tiene varias horas de muerto. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿No nos está echando mentiras? Pues no tengo por qué echarles mentiras. Pues quién sabe. ¿Usted cómo lo sabe? Si es un indio bajando tamborazos, igual que nosotros. ¿Cómo es que sabe tanto? Ya no le faltes el respeto al sheriff. Déjalo, déjalo. Yo tengo la culpa por no contarles mi vida. Pues cuéntenos algo para saber con quién andamos. Fui paramédico en la guerra del Golfo Pérsico. No, pues usted disculpe. Si usted dice que este hombre tiene varias horas de muerto, así va a ser. Pues bueno, vámonos. Hay que avisar para que vengan por él. Sí, sheriff. Buenas tardes, señorita Diseña. ¿Se puede? Buenas tardes, señor sheriff. Siéntese, por favor. ¿Ahora qué? ¿Otro muerto? Sí, señorita. Esto no puede seguir pasando, sheriff. Necesito que usted y su gente estén más alerta. Yo hago lo que puedo. Si no anduviera patrullando, pues ¿quién recogería a toda esa gente? Alguien debe de haber visto lo que pasó. Tiene que haber una pista. Peine bien el área. Así lo haré. Voy a patrullar mejor el terreno, así como me dijo. ¿Qué diablos está pasando? Silencio, señores. Se abre el juicio para el acusado. ¿Están listos, jurado? ¿Listos? ¡Listos! ¿De qué se me acusa si yo no he hecho nada? ¿Cómo que nada? Te vamos a juzgar. Así es que escucha. ¿Cómo que escuche? ¿Que no tengo derecho a defenderme? Lo que pasa es que usted es un charlatán. ¿Qué charlatán y qué madres? Estamos limpiando este mundo de basura. Así es que cállate y déjanos trabajar. Pregunto al jurado, ¿cómo lo declaran ustedes, culpable o inocente? De acuerdo a su lenguaje, yo también lo declaro culpable. ¿Culpable de qué? Lo que pasa es que usted está marihuano. Para que veas que no soy tan marihuano como tú dices, te vamos a dar una oportunidad. Después de lo que oí, ¿qué oportunidad puede ser? Son 10 minutos para salvar tu vida. De lo contrario, ya sabes, suéltelo, muchachos. ¿Qué onda, muchachos? ¿Las mismas reglas del juego? No sean gachos. Hay que darle oportunidad al juez, aunque sea 5 minutos. Yo por mí está bien. De todas maneras lo voy a alcanzar. Para mí está bien. Hay que darle esos 5 minutos. No quiero su compasión. Quiero tener las mismas oportunidades que ustedes tienen. Así es de que vámonos porque se nos pela. Ah, cómo nos divertimos ayer en la charreada. Así es. Por un momento llegué a pensar que estaba en Ochistlán, Zacatecas. Claro, es que la charrería es la representación de México. A ver, ¿cuándo nos vamos otra vez? Cuando quieran. ¿De verdad? Claro que sí, ¿verdad, compadre? Seguro que sí, muchachos. Tomará la mía.
No se preocupen, la segunda foto va a ser la mía. Está bueno, pero por ahora gané yo. Lista, terror. Esta fue la mejor foto de tu vida. Eso espero, que no sea la última vez, porque va a haber más fotos. Bueno, señores, vámonos porque el trabajo se nos está juntando. Órale pues, vámonos, porque el siguiente puedo ser yo. Caramba, ¿por qué siempre tenemos que llegar tarde? No se preocupe. Un día van a cometer un error. Ya lo verán. ¿De lo contrario qué, jefe? Pues vamos a perder la chamba. Ah, caray. ¿Y eso por qué? Por inútiles, porque nunca agarramos a nadie. Con las manos en la masa. Algún día le van a dar ese gusto. Ya lo verán. Nomás que sea pronto. Esto no puede ser, señorita. No puede ser. ¿Qué pasa? Otro muerto. ¿Cómo la ve? ¿Otro muerto? Así como lo oye. Pues eso está muy malo, sheriff. Lo sé, señorita. Pero pedir más refuerzos para vigilar, no. Ahí usted. Eso nunca. Yo puedo solo. Buenos días, compadre. Buenos días. Buenos días, don Chavita. Buenos días, gatillero. Va a pensar, compadre, que ya no queremos salir de aquí. Es que no tenemos más a dónde ir y dijimos, pues vamos a enfadar a mi compadre. Ni diga eso, compadre. Ustedes nunca enfadan. Ustedes son siempre bienvenidos en esta casa. Muchas gracias, don Chavita. Favor que nos hace. Eso no es ningún favor. Ustedes se lo han ganado con la amistad que siempre me han brindado. No, pues gracias, compadre. ¿En qué le podemos ayudar? En ver nada más. Ahorita les voy a hacer una carnita asada que ya lo verán. Yo lo veo bien. Entonces hay que ayudar. Pues sí, de perdido echarle carbón a la lumbre, ¿no cree? No, no, no. Aquí a lo único que van a ayudar es a comer. ¿De acuerdo? Pues de acuerdo. Señores, aquí tienen el angelito. ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Caray! ¡Qué rápido trabajan ustedes! Quisiera saber cómo le hacen para no traerlos nunca golpeados. De eso se trata. Hacer trabajos finos y sin escándalo. ¿Y qué? ¿Hay que decir el secreto cómo nos levantamos? Pues si no quieren, no. Mientras cumplan con su trabajo. Todos nosotros estamos contentos, al menos yo. Pues yo qué puedo decir, me acabo de ganar una muy buena lana. A salud de ustedes. ¿Y por qué a salud de nosotros? Pues sí, porque si ustedes no hicieran el trabajo también, no habría con qué divertirnos. Y ese placer no se paga con nada. No tan solo me divierto, sino también lo disfruto al 100. Vamos a empezar el juicio, señores, para juzgar a este imbécil. Oiga, tampoco, yo no soy ningún imbécil. Estos hombres me invitaron a una partida de póker. Pues lo engañaron, ¿cómo lo ve? ¿Cómo que me engañaron? Pues entonces que me lleven a donde me levantaron. Eso no se va a poder, mi amigo. Usted prepárese a oír el veredicto. A lo mejor sale inocente. ¿O no es así, muchachos? ¡Ya basta! No más explicaciones. Y bien, ¿usted cómo se declara? ¿Culpable o inocente? ¿Qué preguntas tan estúpidas me están haciendo? ¡Claro que soy inocente! Yo no sé de qué me acusan. Como usted seguro que es una blanca palomita, a ver si no cometemos una injusticia. No sé de qué diablos me habla, viejo mafufo. Tienes muy buen repertorio para ofender, pero no te preocupes, ya dijiste tu opinión. ¿Qué opinión y qué madres? Después de esta amable charla con el acusado, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el veredicto?
Perfecto. Yo también lo declaro culpable. ¿Culpable? Pues, ¿de cuál fumó para que la pase y andar iguales? No voy a hacer caso a sus tarugadas. Tiene 10 minutos para salvar su vida. ¡Suéltenlo! Pues tu boca es medida. Yo, como dijo el juez, si algo me sobra, es dinero. ¿Y de cómo va a ser? ¿Qué les parece $5,000 más? O sea que son $10,000, ¿no? Míralo, sabe sumar. Caray, esto yo ya lo veo como negocio. Yo por esa cantidad, ya van a saber quién soy yo. ¿Pues te vas a ir por debajo de la tierra o qué? Si él va por debajo de la tierra, yo voy por barco. Por eso me dicen el vikingo. Pues aquí todos tenemos que vivir. Esos $100,000 a mí no me sirven. ¿Entonces todos están de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Bueno, en vista de que todos están de acuerdo, ya son los 10 minutos que le dimos a este imbécil. ¡Vámonos! Inocente, vaya usted a saber qué fue lo que se tragó. Por eso lo mataron. Cierto. Buenas tardes, señorita Diseña. Buenas tardes, Sheriff. Por la cara que trae, no creo que me traiga buenas noticias. La verdad, no. Otro muertito. ¿Otro? Pues, ¿de qué se trata esto? Eso quisiera saber yo. Yo que usted anoche había saco roto de pedir refuerzos. Eso ni lo diga, que me hace sentir mal. ¿Mal? Porque si es necesario, hay que hacerlo. Pues déjeme pensarlo. Yo le aviso.
Qué vida y que no se acabe. Así es, compadre. Hay que disfrutar del momento, ¿o no, gatillero? Así es, don Chavita. Bueno, salud. Bueno, pues digamos salud. Ojalá y no se vayan a tardar estos pelados, porque ya me anda por ganarme esos 60 mil dólares. ¿Por qué 60 mil si son 70? Oh, porque como yo voy a ganar, los míos no los cuento. Rubén tiene razón, pues yo también haría lo mismo. No contarme, porque pienso ganar. No sean gachos, déjenme algo a mí. Porque no quiere, cómprese una moto para que nos alcance. Lo prometido es deuda. Así está mejor. Que nos den la lista por adelantado. Así mientras ustedes hacen su jale, nosotros hacemos el nuestro. Siéntelo. Cuando se me olvide, ya sabe que aquí está el archivo y todos los datos. Pues a lo que te truje, Chencha, que ya se me queman las habas por echarme ese trompo a Luña. Rubén tiene razón. Vamos a empezar el juicio. Se los va a llevar el diablo por abusivos. No te hagas tarugo. Esa vez cometimos un error. Error que vamos a corregir ahorita mismo. Ya, ¿para qué tantas explicaciones? Como les dije hace un rato, a lo que te truje, Chencha. Bien, ¿ya están listos? ¡Listos! ¿Cómo lo declaran ustedes? ¿Culpable o inocente? Híjole, de verdad que loco está usted. Pero está bien, me declaro inocente. Eso dice usted. Ahora vamos a ver qué dice el jurado. ¿Cuál es su fallo, señores? Como ve, mala suerte. Ahora yo lo declaro culpable. ¿Culpable? ¿De qué diablo está hablando usted? Usted tiene 10 minutos para salvar su vida. Y empiezan a correr ahorita. ¡Suéltelo! Ahora sí, a volar gaviotas. ¡Vamos! ¡Falta para que les quiero! Vayan por el Mugres, él se encuentra en su taller. Ustedes ya saben dónde está. Ya todos conocemos las reglas del juego. Ya no tenemos por qué platicarlo. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Listo, aquí está tu foto. Qué bueno, para mi archivo. Bueno, pues no dio suerte para mí, vámonos. Como todos, muerto. Qué barbaridad, qué extraño está todo esto. ¿Por qué? Porque pura gente rara matan.
Esto no puede ser, señorita Diseña. ¿Ahora qué pasa? No me diga que otro muerto. Así como me dijo, otro muerto. ¿Qué vamos a hacer? No puedo agarrar a nadie. Tenga paciencia. Ya cometerán un error. Si por paciencia no queda, ya tengo de más. Bueno, pues tenga fe. Ya verá que muy pronto me va a traer buenas noticias. Pues eso espero. Con permiso. Ándele pues, que le vaya bien. Compadre, ¿por qué no queremos salir de aquí? ¿Por qué, compadre? Pues con estas atenciones, ¿quién va a desertar? Yo ni loco desertaría. ¿Cómo nos voy a tratar así si ustedes y mi hermano es la única familia que tengo? Es cierto, no me acordaba. Pero de todas maneras, muchas gracias por sus atenciones hacia nosotros. Pues yo digo lo mismo, don Chavita. Y ojalá siempre estemos juntos los cinco. Más bien serán los tres, porque estos muchachos a rato se nos casan. Tiene razón, compadre. Entonces, con mucho más ganas, le vamos a dar vuelo a la hilacha. ¿Qué pasó, papá? ¿Ya le estorbamos? No, ¿cómo crees, hijo? Pero es la ley de la vida. Al rato van a conocer a una muchacha y van a volar como palomas. Bueno, tiene razón. Bueno, pues éntrele a comer porque la carne se está quemando. Pues órale, pues. Señores. Aquí tienen al famoso Mugres. Siéntelo. Perfecto. Ya veo que nunca se equivocan. Pues a ver cómo nos va con este famoso Mugres. Ese Mugres es para mí, ya verá. Ahorita vas a saber de qué estamos hablando. Te vamos a hacer tu propio juicio. Ya, ¿por qué tantas atenciones para él? Vamos a juzgarlo. Rubén tiene razón. Esta pregunta es para usted. ¿Cómo se declara? ¿Culpable o inocente? ¿Qué marihuanada está diciendo, viejo inútil? Claro que inocente. Eso dices tú. Ahora vamos a ver qué dice el jurado. Su veredicto, señores. ¿Qué veredicto? Ni qué 8/4. A callar, mi amigo, que el jurado va a dar su fallo. Adelante, señores. Muy bien, señores. Al acusado lo declaro culpable. Culpable es su madre. Yo no debo nada. Yo ya lo pagué en una corte. Gracias por recordármela. No te preocupes. Todavía tienes chance de salvarte. ¿Cómo? Muy sencillo. Tienes 10 minutos para salvar tu vida. ¡Suéltelo! Bueno, ¿ese tipo está muy seguro de su inocencia? Eso dicen todos, cuando sienten la soga en el cuello. Bueno, lo importante es que aquí a todos le hacemos su juicio. ¿O no es así, muchachos? Así es. Señores, el siguiente es el gringo. Ese mató a su esposa para cobrar el seguro. De acuerdo. Nomás comemos y aquí lo van a tener. Si no hay ningún inconveniente, aquí estaremos pronto con él. No, no hay ningún inconveniente. Bueno, señores, con su permiso. Creo que aquí no hay vuelta de hoja. El mismo trato, ¿verdad? Mismo trato. Al cabo, yo soy el que voy a cobrar. Yo no estaría tan seguro. Yo también traigo un arma para cazar al Mugres. Pues dicen que el que no segunda no es labrador. Bueno, eso dice un dicho, pero un día la suerte va a cambiar y a todos los voy a cazar yo. También esa suerte puede ser para mí. ¿O para mí? Bueno, vamos.
Vámonos porque ese tipo se puede pelar. Me tocó a mí. Órale, Marcelo. Tómame una foto. Mucho gusto. La mejor foto de tu vida. No creo. Todavía va a haber más. Ya verán que no me equivoco. Ya no hagan una historia con una foto. ¿Por qué acaso es el único que han matado? ¿O qué? Rubén tiene razón. El que tiene razón soy yo. ¡Vámonos! Ya parece un panteón particular. Sí, así parece. Bueno, ¿y por qué no le hacemos un plantón? ¿Para quién? No, pues sí. Maldición. Ya me agarraron de su tarugo. ¿Y ahora por qué, Cherry? ¿Por qué? Porque otro muerto y yo no puedo hacer nada. A ver, ¿dice que no puede hacer nada? Pues sí, me siento un inútil ante esta situación. Acuérdese que usted me dijo que tenía mucha paciencia, pues demuéstremelo. Eso voy a hacer, con permiso. Compadre. Sí, así es. ¿Qué tiempos? Esos tiempos ya no vendrán, compadre. Ni modo que nos vuelvan a llamar a la guerra. Yo no estaría tan seguro. En una guerra mundial arrasan con todo. Viejos y jóvenes. Que la boca se le haga chicharrón, ¿no, Chavita? Sí, compadre. Que la boca se le haga chicharrón. Bien, estoy de acuerdo con ustedes. Ojalá y nunca suceda eso. Si eso sucede, pues le entramos. Lo que bien se aprende, jamás se olvida. ¿O no es así, compadre? Tienes razón, compadre. Jamás.
lazo al caballo, señores. ¿A cuál le van? A las patas de ese caballo voy $100. Pues yo también voy $100 a ese caballo. Pues ya no me dejan de otra. Voy 200 al caballo. ¿Es todo lo que van? ¿Ya nadie apuesta más? ¿Pagan todo? Claro que pago todo. Pues al caballo yo le voy $1,000. ¿Es todo? Rey de copas, 7 de oros, 3 de bastos, 6 de espadas. Ah, caray. La suerte anda conmigo, señores. As de bastos. Ah, caray. Qué salado estoy. Si a las canicas juego, hasta con ellas pierdo. Aquí tienen al famoso gringo. Vaya, miro que no me mintieron. ¿Por qué dices que no te mintieron, gringo? Porque estos hombres me dijeron que aquí se hacían buenas jugadas. Ya verás que no se equivocaron. Cuando te lea la cartilla aquí el señor juez, te va a ir muy bien. El motivo de traerte aquí no es para jugar contigo, sino para hacerte tu propio juicio. ¿Un juicio para mí? ¿De qué juicio habla? Serás juzgado por matar a tu suegra y a tu esposa. ¿Qué, ya no te acuerdas? Pero eso ya pasó. La corte me declaró inocente de toda culpa. Pues a ver cómo te va en este nuevo juicio. Creo que ustedes todos están locos. Locos o no, ya verás que te vas a divertir. Abra el juicio, señor juez. De acuerdo, a sus lugares, señores. Pues bien, don gringo, le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cómo se declara, culpable o inocente? ¿De qué diablo está hablando, viejo maricón? Claro que soy inocente. Eso dice usted, pero vamos a ver qué dice el jurado. Señores, ¿cuál es el fallo? Sácame mi foto. Claro que sí. Presta el celular. Lista tu foto. Va a salir preciosa. A estas carreras van a acabar conmigo. Por fin caíste, gringuito jocoque. Pero va a terminar todo en atleta. Ojalá y termine como todo un atleta y no en un panteón de un infarto. Esperamos que no, si no nos quedamos sin juez.
Ni lo mande San Judas, sino con quién nos vamos a divertir. Bueno, ya vámonos. Este también está muerto. Pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué no pidemos refuerzos, sheriff? ¿Refuerzos? ¿Para que me corran a mí? ¿Eso quieres? No, ¿cómo cree? Yo estoy muy a gusto trabajando en compañía de usted. Más te vale. Bueno, hay que dar el reporte. Buenas tardes, señorita Diseña. Vaya, hasta que no viene enojado. ¿Ya qué? Al mal tiempo, hay que darle buena cara. Entonces ahora no trae novedad. Si no trajera, no hubiera venido. Otro muerto. Así es, otro muerto. Escuche bien, sheriff. Si esto sigue así, voy a tener que auxiliarlo. No pensará quitarme de mi puesto, ¿verdad? No, dije auxiliarlo, no quitarlo. Pues qué bueno, con su permiso. Que le vaya bien. Un día de estos a pescar. ¿Sabe qué, compadre? Yo soy alérgico a la pesca. Lamentablemente yo también. ¿Son alérgicos a la pesca o al agua? A las dos cosas. Usted de seguro piensa ir al mar. La verdad, yo le tengo pánico al mar, don Chavita. No es el mar, es un charco. De todos modos, mejor se lleva a mi hijo. Y a mí también. Como ustedes digan. Será como ustedes digan, pero antes hay que esperar al tejano. ¿Ustedes no lo creen? Pues no deben tardar. Ese trofeo es mío. Señor, aquí tiene la presa que esperaba. Pues vamos a hacerle su juicio. Después voy y habla usted, señor. Siéntate. Siéntate. ¿Ya se te olvidó todos los petroleros que mataste para caer tú como el único dueño de sus pozos? Este caso ya está cerrado en un jurado de una corte. Pero este juicio que te vamos a hacer va a ser más emocionante, ya lo verás. Esto no es legal ante ningún juez. Luego, ¿qué crees que soy yo? No sé, ni me interesa. No, sí te va a interesar. ¿Cómo se declara usted, culpable o inocente? ¿Qué tarugadas está diciendo? Claro que soy inocente. Muy bien, ahora vamos a ver qué opina el jurado. ¿Y ustedes cómo lo declaran, culpable o inocente? Perfecto, ahora voy yo y yo lo declaro culpable. ¿Culpable de qué, viejo loco? Y para que veas que no soy tan loco, te has hecho acreedor a una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Tú tienes 10 minutos para salvar tu vida. Si te alcanzamos, adiós pozos petroleros. ¡Suéltelo! ¡Sí, señor! Vamos a soltar al conejito. Suelte. Ese trompo yo me echo la uña. Ese mendigo tejano, a mí no se me escapa.
Yeah.